regresaba de trabajo, cuando venía circunvalación, altura de ruta 19, se me explota la rueda delantera izquierda, que realmente por la velocidad, o sea, circunvalación no anda despacio, me obliga a tener la marcha, y en el mismo lugar donde no tengo la marcha me salen dos personas que me sacan el vehículo de manera violenta, y yo salgo corriendo para escapar de ellos, porque me dicen picar. Y para tratar de escapar de ellos y salir de su vista, se me ocurre desaparecer de donde están ellos y entrar al desagüe fluvial. Y por el desagüe fluvial que se encuentra costado, así como la acción. Y por los nervios del momento, el susto, también la oscuridad, yo le tomé mal la profundidad, en vez de tener 1.5 metros que yo pensé, tenía 3 metros, y cuando caí, me fracturé una vértebra. Quedé desmayado e inconsciente hasta la 1:30 de la mañana, que logré despertar, hasta la 1 de la mañana que me desperté. Uh-huh. ¿Eso qué, cuándo fue, David? Esto fue el jueves 4. Hace ya un par de días, ya varios días. ¿Y qué? ¿Pasaste así que un par de horas? ¿Y cómo que pediste auxilio? ¿Cómo? Claro. ¿Cómo zafaste de esta situación? Casualmente en ese momento, yo generalmente cuando me siento en el auto, me saco los celulares del bolsillo, lo dejo en la guantera. En este caso tenía el celular de la empresa, que es un celular chiquitito, finito, de comunicación para interna, que ni se me notaba en el pantalón de trabajo, así que salí, tenía ese celular, gracias a Dios. Uh-huh. Así cuando caigo en el desagüe, me desmayo, y gracias a Dios me desmayo boca arriba, porque si me desmayaba boca abajo, tenía, con el poquito agua que había, seguramente moría ahogado. Entonces, cuando me despierto con hipotermia. Yo cuando entré al hospital no podía mover la parte baja del cuerpo, las piernas. Pero estoy recordando, ya muevo las dos piernas completamente. Sí. Los médicos están trabajando muchísimo, se portan excelente conmigo. ¿Dónde estás internado, David? En el hospital privado. En 5 minutos podés quedar paralítico o decirte que tenés una lesión que no vas a poder orinar o defecar con tus propios medios de por vida. Y tenés que lidiar con eso.